Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este martes 30 de abril de 2024. Haciéndose eco del alcalde de Bogotá, Aldana pide a capitalinos bañarse en pareja para ahorrar agua. Unos 12.807 hondureños deportados de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y México en 2024. Gustavo Solórzano toma juramento como presidente del Colegio de Abogados de Honduras en Roatán en medio de protestas. Fémina muere apuñalada por pretendiente en Colonia Capitalina. En el campo internacional, el expresidente Fujimori, sometido a una operación para descartar un tumor en la lengua. Fritz Belisaire es nombrado nuevo primer ministro de Haití. En deportes, Ayrton Senna, 30 años de la muerte del mito paulista, que será recordado en Imola. Cuatro equipos por dos pases a semifinales y dos a duelo por evitar descenso en Honduras. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.